사건 있던데 이런 경우. Gracias por atendernos. Bienvenidos. Estamos iniciando una nueva entrega de este resumen de noticias desde el Este a través de las pantallas de C9N. Lacerante, triste, doloroso y otros sinónimos que podemos usar a esta realidad. Indígenas en situación de calle. Pero específicamente nos vamos a abocar a este tema en particular. ¿Qué pasó de ellos? Lo claro y concreto es que se había viralizado en las últimas horas esta imagen a través de un vídeo donde menores de 5 y 7 años estaban fumando allí, a la vista de todos, en un puesto semafórico de la capital departamental. Su padre había quedado detenido. Ya les vamos a contar toda esta trama, esta historia que tiene que ver con nuestros indígenas. Vamos a ver el Puente de la Amistad, cómo se encuentra en este día martes 21 de mayo del 2024. Vean ustedes, el movimiento es intenso, hay doble fila para salir de territorio nacional y una sola fila para ingresar a nuestro territorio. 25 grados con una sensación de 27, hasta mañana este calor y cómo puede cambiar todo en 24 horas prácticamente, ¿no? El clima fresco de ayer desapareció el día de hoy, con temperaturas que incluso superaron los 30 grados. A ver, para este fin de semana vamos a tener nuevamente un descenso de temperatura, ya les vamos a contar más adelante. Ayer el ex concejal Celso Miranda, conocido como Quelembú, nuevamente fue noticia aquí en Ciudad del Este. ¿Qué pasó? Fue hasta el centro, específicamente en esta emblemática rotonda, oasis de Ciudad del Este, para destruir este monolito que se había construido en el lugar. Estamos hablando de un monumento que se instaló recientemente y lógicamente ha desatado todo tipo de controversia en redes sociales específicamente. Es un monolito masónico que se construyó aparentemente sin el permiso correspondiente en este sector de la rotonda oasis de Ciudad del Este. El ex concejal llegó al lugar acompañado de Arturo Páez y comenzó a destruir a mazazos el revestimiento del monolito que había sido inaugurado por los masones de Ciudad del Este aproximadamente hace 2 semanas. Esta situación ya había generado cierto descontento y hasta, si se quiere, rechazo de la comunidad, que se hizo sentir específicamente a través de las redes sociales. Quelembú Miranda afirmó en todo momento que actuó como cristiano y que previamente se aseguró de que la estructura no sea patrimonio público para evitar ser sometido a un proceso penal por parte del Ministerio Público. La municipalidad emitió un comunicado donde deslinda toda responsabilidad, manifestando de que ni el Ejecutivo ni la Junta autorizó, como así también el MOPC deslindó responsabilidad y emitió un comunicado donde incluso comunica que va a proceder a la destrucción. ¿Quién se anticipó? Quelembú Miranda. De la República del Paraguay y menos en nuestra ciudad o Ciudad del Este. Celso, ¿cómo estamos? No te harás ídolo delante de mí. No tengas temor, yo estoy contigo, ella de Yarajá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ciudad del Este es ciudad de los cristianos. Por más que la masonquera o mandar, ellos tienen que andar a escondida. Se ejercen el poder desde la clandestinidad. Y esto es una burla. O
del INDAM Miguel Prieto la responsabilidad. Quien tenía que cuidar la vereda en nuestra ciudad es Miguel Prieto, no del INDAM. ¿Y cuál es la responsabilidad? Comparta, gente, vamos a compartir, vamos a compartir. Todos los paraguayos hoy debemos estar unidos para no permitir... Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Libertad, igualdad, fraternidad, y salvar libertad. Compartamos, gente, compartamos, vamos a compartir. Que el Paraguay vea, que el mundo vea. Venga la gente de Ciudad del Este y traigan mazo. Anoche en este punto de la rotonda Oasis de Ciudad del Este. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de esta lacerante realidad que veíamos en el título. Lastima y mucho ver a nuestros indígenas de esta forma, totalmente abandonados. Pero aquí tiene mucho que ver también la irresponsabilidad del padre de estas criaturas. Vinieron desde San Rafael, departamento de Itapúa, escaparon de esa comunidad indígena, según se pudo saber, y llegaron hasta la capital departamental. El padre lo primero que hizo fue abandonarlos en un semáforo. ¿Y qué es lo que hicieron estas criaturas? Lo que estamos viendo en imágenes. Luego de esta denuncia que se hizo a través de personas que pudieron grabar este momento, y horas de espera después, se reaccionó y autoridades tomaron intervención en el caso. El padre fue detenido preventivamente, en tanto las criaturas menores de 7, 5, 3 años fueron derivadas hasta un albergue transitorio. Horas, un video donde se los ve fumando aparentemente marihuana. Eso hay que ver. Lo claro y concreto es que vino la policía para labrar un acta, también la CODENI. Hay una persona que es mayor de edad que está acompañando a las criaturas acá ya. Ustedes pudieron ver, lastimosamente forma parte de nuestra realidad y diría yo hasta cotidiana. Pero acá se hizo una denuncia oficial porque claramente se ve que todas estas criaturas menores estaban fumando lo que probablemente haya sido marihuana. Estamos con un representante de la CODENI. ¿Tu nombre? Alejandro Morales. Decime algo, Alejandro. Específicamente, ustedes hacen el abordaje en base a esta denuncia, al video viralizado. ¿Qué podemos conocer al respecto? Bueno, lo que puedo darte a conocer es que nosotros recibimos la información de la directora, acudimos al lugar, estaban ya los oficiales, ellas tomaron su alta, nosotros vinimos a recabar las informaciones, los datos de los niños y tanto del padre, ¿verdad? Es el padre que está con ellos. Y bueno, ahora me acaba de comentar la directora que ya se habló ya con la Defensoría de la Niñez, van a trasladarle ahí. Ellos escaparon prácticamente de su comunidad. No sabría decirte si escaparon o no, porque hay tantas comunidades acá que vienen con el líder o el líder le dan permiso y vienen, ¿verdad?
para volver a su ciudad. ¿Cuándo vinieron? Me comentó que el lunes. O sea, que desde el lunes están en situación de calle. Exactamente, en situación de calle, y bueno, que hoy ya estaban esperando el bus para volver. Y después, mayores de datos te podría dar el oficial, que él estuvo más tiempo allá. Nosotros simplemente vinimos a recaudar los nombres de los chicos, del padre, de su comunidad, y ya la directora está hablando con la Defensoría de la Niñez para ver qué pueden hacer. De familia. AMM. ¿Un arco? 5 arco. ¿Y si fuera mejor? ¿Y si fuera el mejor? ¿De comunidad, pero? Comunidad. ¿Para el bebé, yo? Por en coro, yo lo llegué y me donde cruzó por ahí, tendré los yunos. 8 días que éramos los yunos. A los 8 días que me cuesta. ¿Cómo me queda pescar, Jerez? Hospital Cota. ¿Hospital de la Cota? Hospital Cota, tendré los que. Este veo pitas y güey allí. Ah, esa vez acá no sé, güey. ¿Ah? O sea, acá y güey. ¿Andan ahí media, pero? No. Ah, pues está caro y caro, pero acá. Esperante, hoy no me voy. Luego, de repente ya puta, porque de repente ojo que tengo cuña para ir a visa y sentar. Y digo, mi familia, para los que ya ramos. Ah, no pita ahí. Cuidado, ¿sí? Realmente tiene que preocupar a las autoridades. Y no solamente eso, sino ocupar a los representantes de estas personas que están indudablemente, al menos hoy aquí en el área 4 de Ciudad del Este, en total estado de vulnerabilidad. Cambiamos de tema. El doctor Martín Alfaro, médico forense del Ministerio Público, destapó la precariedad existente en la Fiscalía de Ciudad del Este. Lo hizo luego de ser notificado de un sumario administrativo interno que deberá afrontar debido a sus últimas declaraciones, donde a través de los medios masivos de comunicación denunciaba precisamente las precariedades y hablaba de hasta lo básico, como necesidad, insumos para poder realizar los trabajos. En un video grabado por él mismo, ingresó a este sitio para mostrar cómo es que deben de trabajar en Ciudad del Este. Bueno, esta es la oficina de medicina legal, Club de Alto Paraná. Ahí ve. Una computadora, una impresora, la asistente fiscal. Aquí está nuestra silla para atender a las víctimas. El depósito de cosas que ya no se usan. Así están nuestra sala de espera. Acá está la biblioteca, está la biblioteca donde están todos los papeleos, todos los archivos. Y esta es la salita que es para la atención a las víctimas. Esto está bastante lindo en comparación a lo que es el resto del país. Estamos en Ciudad del Este. Esta es la camilla que tenemos, no tenemos lámpara para inspeccionar. No hay, como verán, armario. No hay armario, no hay esterilizador, no hay instrumentales, no hay ningún instrumental, ningún insumo. Y acá cayó el mes pasado, después de mucho tiempo, guantes. Entonces esto es nada más, acá no podemos meter ni un cadáver, no podemos inspeccionar muchas cosas, nos falta insumo, nos falta equipamiento, nos falta instrumentales. Acá estamos utilizando error de activación, software craqueado en el pleno Ministerio Público, violando los derechos intelectuales de Microsoft. Y bueno, esa es la,
y dé una vuelta más o menos para que sepan cómo estamos aquí en Ciudad del Este. Hay lugares que están peor que no tienen ni oficina. Contundente. El doctor Alfaro, que ahora deberá de responder en 10 días el sumario administrativo, ejercer su defensa. Claro está. 18:50, 25 grados sigue siendo la temperatura. Vamos a cambiar de tema. Los vecinos de la cárcel regional de Ciudad del Este, cansados, hartos de tener que lidiar con el mal olor, con el nauseabundo olor realmente del agua servida que sale de la cárcel y que va incluso hasta el lago de la República. Denunciaron en varias ocasiones y hasta colocaron un cartel en protesta a la cloaca que sale desde ese lugar, regando de paso todas las calles adyacentes. Esto empeoró con los días de lluvia y evidentemente el olor cada vez se puso más fuerte. Convirtieron la calle en una especie de baño a cielo abierto. Vamos a escuchar el testimonio de los vecinos que tienen que padecer este problema todos los días. Turnan ellos. Un día es la cárcel y otro día es la Policía Nacional. Es por turno, ¿verdad? Nosotros estamos cansados. Ellos se acusan mutuamente. A veces los dos están. Y los días de lluvia, así que sí, ahí aprovechan la lluvia para disimular la mugre, ¿verdad? Y estos últimos días era un arroyo y todo se iba a parar en el lago. Y del lago nosotros tomamos agua, y imagínense la cantidad de detritus orgánicos, bacterias y quién sabe qué cosas más, y hay enfermedades. Es una vergüenza. Y el tema de la cloaca aquí, en esta avenida principalmente, ustedes sufren el olor nauseabundo, la falta de clientes, vemos muchos negocios también. Sí, esa cloaca se derrama y después con los autos con su rueda van distribuyendo por todo el barrio. Sí, es horrible, sí, horrible. ¿Ustedes habían pedido ya esto siempre a las autoridades? ¿Nunca hicieron caso? Nosotros hicimos varias notas a la municipalidad, a otras entidades más, ¿verdad?, específicas, pero no logramos nada. Incluso tenemos una nota dirigida al actual ministro de Justicia, que es el doctor Barcini, y nada. Nada, prácticamente no tuvimos eco de nada, ¿verdad? Aparte también el aspecto de esa ruta, de esa calle, de esa avenida frente a la cárcel regional de Ciudad del Este. Lamentable, desde todo punto de vista. Desde la dirección de la penitenciaría se emitió un comunicado pidiendo disculpas por los inconvenientes y mencionando que paliaron el problema comprando un motor bombeador. Admitieron que el desagüe reventó y creó este problema. Además, indicaron que esto ya data de hace décadas. La población penitenciaria es de casi 1.700 personas, adujeron en este comunicado. Gracias a Dios, este es de tantos años. Yo que estoy 30 años en esta penitenciaría, de hace rato tenemos problemas. Este es de la tema cloacal. Y se subsanó con dos motores, se estaba subsanando. Y a pesar de la superpoblación que tenemos ahora, de 1.625 actualmente, tuvimos otra vez un problema así. Pero se subsanó. El día del domingo conseguimos un motor de alta potencia que va a impulsar hasta el desagüe de fluvial, ¿verdad?, del cloacal. Y ahí ahora podemos decir que eso solucionamos nuestro inconveniente del tema cloacal. Sí, nosotros somos humanos y también pedimos disculpas a la ciudadanía en general acá en el barrio Boquerón, Panamá, una zona muy conocida. Y legalmente nosotros nos preocupamos bastante con el director y movemos de toda pieza, movemos la ESA, acá tratamiento de agua de Itipú. Recurrimos a muchas empresas, ¿verdad?, para solucionar, pero de igual manera solicitamos un plomero que entiende el tema de motor cloacal así y vino a trabajar y instaló. Y ahora, hoy día, está
no pierde ni una gota hacia la calle. Uh-huh. Imagínate, hoy tenemos 1.625 actualmente. Yo cuando entré acá estaba 250 presos. Uh-huh. Hoy estábamos en esta superpoblación. Para mí es una novedad porque legalmente nunca alcanzamos este tope de la población. Y mira que ellos usan toda la noche tema de agua, tema de baño, la cocina, de todo un poco. Y acá nosotros legalmente recibimos la red cloacal, tanto de las mujeres también, y también la fluvial que vienen y legalmente paliamos, pero una vez más, de nuestra parte le pedimos disculpas a la ciudadanía por estas cosas que no debería pasar, ¿verdad? Pero se reventó. Pero como hoy podemos decir, se subsanó. 18:55. El conocido Instituto Antonio Probolo de Ciudad del Este fue víctima de la delincuencia. Ingresaron para hurtar objetos de valor de su interior. La denuncia fue radicada en la comisaría de la jurisdicción, a pesar de que hay pocas esperanzas de poder recuperar esto que es de mucha importancia para el funcionamiento diario de esta institución. Hasta este momento, las personas encargadas vinieron a hacer su denuncia y ahí nos percatamos del hecho. Acudimos y corroboramos que la institución no tiene ninguna entrada por donde los supuestos autores entraron al recinto. ¿Hay imágenes de cámaras de circuito cerrado? No tienen nada de circuito cerrado y existe mucho funcionario dentro de la institución. ¿Se habla de algunas pertenencias importantes de la institución? Una tele y un parlante. Un parlante. ¿Se percataron ya en horas de la tarde prácticamente? Así mismo, en horas de la tarde. ¿Hasta el momento son los detalles que tienen? Eso es lo que tenemos y estamos investigando sobre el caso. Y ya estamos en franja horaria de puntos de vista. A ver, está Diego, está Fernanda. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Hola, Fer. Hola, la audiencia. ¿Tal? Feliz día martes. ¿Cómo te va, Luisito? Bastante bien. Súper, súper. Acá estamos con un calor interesante. ¿Cómo puede cambiar tanto el clima en 24 horas? Y bueno, sí, se da. Esa es la realidad. Hoy amanecíamos con un fresquete, después rápidamente se hizo ver el sol y cambió totalmente el clima. Esto va a traer un container de enfermedades respiratorias, como mínimo. ¿Vos sabés qué? Los alérgicos, en fin, las criaturas. Y ni qué decir, si miramos un poco el pronóstico para el sábado, 9 grados anuncian de vuelta, así que... Sí, Paraguay, en su definición, no sé, absoluta, está resumida en estos días que vamos a tener frío, calor, frío otra vez después. Sí, totalmente. Así es. Bueno, acá compañeros, muchas novedades, como siempre. Movidito el tema ayer, Kelembú. ¿Se acuerdan ustedes que Kelembú, el claro, ex concejal municipal? Fue nuevamente noticia, porque se fue a destruir un monolito que construyeron desde una logia de masones aquí en el este, en un espacio público, y él se fue a destruir, a derrumbar todo eso. Y bueno, sendos comunicados, la municipalidad se desentendió, manifestó de que no pasó por esa institución la autorización. Lo propio hizo el MOPC. En realidad, ese sector uh-huh. está bajo dominio del Ministerio de Obras Públicas. Es ruta nacional, claro, la ruta número 2. Y decía en su comunicado del Ministerio de Obras Públicas de que iba a derrumbar también, pero se le adelantó nomás a la institución el concejal Kelembú, ¿verdad? Haciendo su show ahí. Además de otros tantos hechos de coyuntura, compañeros. ¿Qué tal ayer? Cantaron bien el himno nacional en el día del himno, ¿verdad? Claro. Cantamos bien y cantamos varias veces, además me hicieron cantar. A la mañana, después de la tarde, rememorando sí, un poco. Sí, sí, sí. No. No le encajaron para Patria Querida, ahí como ayer se viralizó eso. ¿Recordarán ustedes ese episodio? Claro. ¿Verdad? Inolvidable realmente. Con ustedes el himno nacional que pareció Patria Querida. Patria Querida, en fin.
Bueno, señores, expectantes del fútbol paraguayo también, que va estando en etapa de definición. Hoy a las 20 juega, hay un Repollo que entra en cancha, ¿verdad? ¿O así no? Mismo. Ni hablamos de eso, Luisito, porque hay muchos nervios en el ambiente. Así que nos aguantamos hasta las 20. Pero bueno, bien. Lo único que te puedo decir, Galeano, querido, ¿cómo pico le vas a culpar las canchas? O sea, está bien, estoy con él en el tema de los estadios, el fútbol. Pésimo todo, pero no puedes ni culparle a las canchas al césped. Pues está bien. Hay que ganar como sea. Un abrazo, querido. Abrazo, Luis. Que estés bien. Igualmente. Chao, chao. Gracias a Luis y también a todo el equipo que hace posible Desde el Este, que ahora va terminando. Iniciamos ya Puntos de Vista.